Este circuito que acaban de ver funcionando es el circuito de estacionarias o luces de parqueo, o también llamadas luces de emergencia. Vamos a transformar el anterior circuito que habíamos realizado, donde solo funcionaban las direccionales, ahora las vamos a transformar en direccionales y estacionarias gracias a este pequeño botón. Este botón tiene 7 terminales, es especial para las luces de parqueo. Acá está el símbolo de las luces de parqueo, estacionamiento o luces de emergencia. Tiene en su interior 7 terminales, las cuales son: esta terminal va a ser la salida a la terminal X de nuestro flasher, de nuestro destellador. Esta que alcanzamos a ver acá, la primera, es la entrada por positivo de switch. Esta otra va a ser la entrada de corriente directa de batería. Estas dos van a ser entrada de la L del flasher, o ya con la señal de destello del flasher. Y estas dos, una va a ser para izquierda y la otra va a ser para derecha. Son las terminales que vamos a usar. En este diagrama que ustedes están viendo están las conexiones, cómo se deben realizar o cómo las vamos a realizar, y ese circuito que vamos a tratar de armar en esta maqueta. En caso de que no sepan cómo se arman primero las direccionales, en la descripción les voy a dejar el link del video donde armamos estas direccionales acá en esta maqueta. Lo primero que vamos a hacer entonces es desconectar nuestra terminal X de nuestro flasher y nuestra terminal de salida de destello, que va al botón selector de izquierda y derecha de nuestras direccionales. Esta, que es la salida de corriente hacia la X de nuestro flasher, la vamos a conectar entonces a esta terminal, que sería la primera conexión que vamos a cambiar. La otra sería cambiar esta. Esta es la salida del destellador desde la terminal L, pero para eso vamos a tener que hacer una modificación, porque esa terminal va a tener que ir unida a estas dos terminales. Tenemos acá nuestras dos terminales que van a ir conectadas a este botón de parqueo, y a su vez el cable restante lo debemos unir a esta terminal, que es la salida L de nuestro flasher, o la salida ya del destellador. Vamos a seguir utilizando esta misma terminal, pues es la que va a ir conectada nuevamente acá a nuestro botón selector para darle paso a las direccionales cuando sea necesario. Una vez terminada esta conexión, vamos a soltar por ahora estas terminales y vamos ahora a hacer un nuevo empalme que deberá conectar esta y esta, cada una para izquierda y derecha correspondientemente. De esa manera, cuando presionemos este botón, esas dos terminales le van a repartir la señal de parqueo hacia los laterales. confecciones realizadas. Ahora vamos, todavía no vamos a encintar nada ni vamos a proteger acá las puntas de nuestras terminales, simplemente a modo de prueba. Ya teniendo todo conectado, entonces vamos a realizar nuestra prueba. Switch and off, direccionales no deberían funcionar, pero parqueo sí. Cuando presionemos el botón de parqueo, nuestros 6 bombillitos de direccionales deberían alumbrar todos al tiempo. Apagamos parqueo, ponemos switch o interruptor principal en on y ahora las direccionales deberían funcionar. Derecha e izquierda. Muchos se preguntan por qué es necesario un botón con tantos terminales, por qué no utilizar de pronto un botón de 2 terminales de entrada, 2 de salida y así dividir izquierda y derecha. Resulta que este botón tiene la particularidad de que aparte de dividir para izquierda y derecha, también nos va a dividir la corriente hacia las luces o hacia el flasher, que es el elemento intermedio entre los botones o los interruptores y nuestras luces. De ahí entonces parte la necesidad de utilizar este tipo de botón. Hay otros botones como los que utilizan las motocicletas, pueden tener un solo terminal de entrada y 2 terminales de salida, pero repito, esos son los aplicables a motocicletas. Este es un botón para un automóvil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encintar todas las terminales o a colocar tensor encogible en todas las terminales para que de pronto no vayan a hacer contacto entre ellas. Y de igual manera, los empalmes que tuvimos que hacer los vamos a encintar para evitar cortocircuitos. Y al final les muestro cómo quedaría ya nuestra maqueta de circuitos de direccionales y estacionarias. Bien, para este punto ya hemos colocado termoencogible en todas las terminales, todas las uniones. De hecho, aprovechamos y colocamos acá en las entradas a la caja de fusibles. Ya nuestro circuito es completamente funcional. Estas son las estacionarias. El switch está en off. En on, si lo colocamos en off, siguen funcionando como deberían funcionar. Vamos a apagarlas. Direccional, switch en off, no funcionan. Pero si colocamos el switch en on, ya estarían funcionando. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero que hayan aprendido y nos veremos en un próximo video.